Las arritmias son cualquier alteración de del latido normal del corazón, en el sentido de los cambios de frecuencia, los cambios de secuencia dentro del corazón. Cualquier alteración que suponga la existencia de un ritmo que no es el ritmo normal es lo que se considera una arritmia, que es un término muy general y que engloba a muchas patologías. El elemento fundamental en el diagnóstico de las arritmias es siempre el electrocardiograma. El conseguir relacionar la sintomatología del paciente con un hallazgo en el electrocardiograma es el inicio fundamental del diagnóstico de las arritmias. Esto se consigue con el electrocardiograma convencional o muchas veces realizando monitorizaciones electrocardiográficas más largas, como la técnica de Holter, o la monitorización con dispositivos que se pueden llevar sobre textiles, o incluso con dispositivos que se pueden implantar debajo de la piel para tener una monitorización durante un tiempo muy prolongado, incluso hasta 4 o 5 años de monitorización electrocardiográfica del paciente. Si con esto no tenemos suficiente o para afinar más el diagnóstico, luego podemos recurrir a las técnicas cruentas. Las técnicas cruentas son las que realizamos en este entorno, en las que introducimos una serie de cablecitos, que nosotros llamamos catéteres, dentro del corazón y estudiamos cuál es el mecanismo y cuál es el origen de las distintas arritmias. La arritmia, siendo la arritmia un término tan extenso, lógicamente hay muchas formas de tratar. Hay arritmias que son banales, que no tienen ninguna significación pronóstica y que muchas veces no requieren tratamiento. Y hay arritmias que son muy complejas o que pueden poner en riesgo la vida del paciente y que necesitan tratamientos mucho más sofisticados. Podemos hacer desde tratamientos con medicación únicamente para cortar un episodio de arritmia. También tratamientos farmacológicos para intentar prevenir los episodios de arritmia. Podemos implantar dispositivos que vigilan cuál es el ritmo del corazón, como los marcapasos o como los desfibriladores, que intentan corregir la arritmia cuando ésta ocurre. O podemos intentar buscar dentro del corazón la zona en la que se provoca, en la que se produce la arritmia, y en ese caso podemos intentar destruirla a través de unas corrientes o bien aplicando frío dentro del corazón para destruir el sustrato, la parte del corazón que forma parte indispensable de la arritmia y con eso prevenir que el paciente tenga futuros episodios.